Usted amanecer en este lugar con esta vista que yo tengo al frente, el estilo de la villa, que para que entiendan, es un estilo mediterráneo. Atención, señores, que se acerca el momento. Ahí la tenemos con los ojos vendados. Véalo ahí, ¡sorpresa! Aquí Alejandra, que está haciendo una sesión de stretching. ¿Qué tal, mi gente? William Ramos de Siempre Viajero. Hoy me encuentro en una imponente propiedad en la zona de Cabarete. Una propiedad frente al mar que cuenta con 5 habitaciones, pero quiero hacerles la historia de cómo llegué yo a este lugar. Resulta que quien administra la propiedad me llama y me dice: William Ramos, yo quiero que tú expongas esta villa ya que está en venta y que tu audiencia se entere. Entonces yo le puse la siguiente condición. La condición era que mi madre está de cumpleaños el día de hoy. Y yo dije, a mí me gustaría tener el privilegio de traer a toda mi familia a vivir una experiencia en una casa tan impresionante. Piense cómo es la introducción, cómo es la entrada de esta casa. Vemos a mi mano izquierda, pues esta sala, ideal para compartir con la familia, ver un poquito de televisión. Pero un detalle que yo estoy viendo aquí, miren, yo estoy viendo esta tablet que tiene este letrero que dice Sonos System. Eso es un sistema de sonido que está en la casa, distribuidas las bocinas, y desde aquí yo podría maniobrar todo el tema de la música. También un detalle interesante es que veo las obras de arte que hay aquí y me comenta la propietaria que es de un artista local. El estilo de la villa, que para que entiendan, es un estilo mediterráneo. Entonces fíjense qué bienvenida más imponente el hecho de tú llegar y encontrarte ya con el mar frente a frente a ti, esos colores tan típicos de nuestro país, ese azul turquesa que se caracteriza aquí en la zona de Cabarete. Fíjense todo el tema de diseño que tiene la propiedad con ese estilo mediterráneo, que incluso me entero que el arquitecto es oriundo de la República Dominicana. Fíjense qué detalles más bonitos también con estas mesas, que este es otro comedor en exterior. También muy acertado porque justo detrás de mí tengo la cocina. Llegamos al lugar que teníamos que llegar de la casa, la zona exterior donde está esta increíble piscina. No solamente que usted puede disfrutar de esta piscina con su gente, sino que la vista que yo tengo aquí detrás del mar también es algo que no se debe dejar de mencionar. Que hay unos espacios que invitan a uno a estar aquí durante el día y durante la noche. Hay un área donde tenemos una parrilla, también un área donde hay una parte de fogata. Fíjense los detalles que yo tengo aquí frente al mar. A mano izquierda tengo esta plataforma que se presta bastante para el tema del yoga. Te tira un yoga mat ahí, esté meditando o en serenidad con esta brisa que ustedes pueden percibirla. Yo creo que no podemos pensar en otra cosa que no sea algo espiritual. Miren este pequeño banquito que yo tengo aquí. Estar en este lugar contemplando este mar que yo tengo aquí, estos colores turquesas tan especiales de la zona de Cabarete. Voy a atrever a mostrarles estas pequeñas escaleras que ustedes están viendo aquí. Eso es porque cuando el mar no está con ese nivel de oleaje, usted puede tener la oportunidad de nadar en ese mar y subir por la misma escalera. Ustedes saben que para mí todas las casas tienen una especie de alma, tienen una especie de energía. Y yo siento que lo que se ha querido construir en algunos puntos reflejan en cierta manera esa energía que el propietario ha querido plasmar, ese cariño, ese amor. Pero atención, porque yo quiero hacer que el camarógrafo venga conmigo. Fíjense que en el medio de esta jardinería encontramos estos espacios, que son espacios para mí contemplativos. Es decir, es un espacio de tú venir con un libro o simplemente en soledad y a la luz de la luna o de las estrellas, tú sentarte en uno de estos lugares y solamente escuchar lo que yo tengo al frente. El propietario lo hizo a propósito. Para mí es una persona sumamente espiritual y yo siento que lo que transmite esta villa es exactamente eso. Una paz, una buena vibra, un lugar para venir a contemplar. Fíjense qué curioso, estas banderitas que usted está viendo aquí, todo amante del golf sabe lo que significa esto. Un approaching field, vamos a llamarlo así porque podría parecer un putting green, pero en realidad lo interesante sería para hacer approach en el golf. Lo que tengo a mi derecha o detrás de mí en este caso, no es nada más y nada menos que la habitación principal. Usted amanecer en este lugar con esta vista que yo tengo al frente,
Eso no debe tener precio. Entonces, miren cómo se ve todo esto. Bastante amplia, donde yo veo por aquí que tengo un sofá, un televisor aquí al frente y una cama tamaño king. Yo quepo aquí como 3 veces, si ustedes se fijan, y yo soy una persona que mide 6 pies de estatura. Es lo que yo tengo entonces al frente mío, que es esta belleza, que era lo que yo les explicaba, que amanecer aquí tiene que ser algo invaluable, señores. Interesante ver el tema del baño de esta habitación, señores. Miren a ver qué chulería. Me cuentan que este tope de aquí es un tope de mármol. Esto es un tocador de maquillaje. Miren esto, qué locura, porque tenemos 2 duchas. Ducha por aquí y la ducha de su pareja ahí al lado. Ya usted sabe que usted va a poner romanticón después que usted entra ahí adentro. O eso esperemos nosotros, ¿eh? Vemos el tema del inodoro, que no hay que abundar mucho. Y entonces, si doblamos aquí a la izquierda, es donde está todo el tema del guardarropa. Veo que tiene incluso una caja fuerte también por ahí, por si acaso usted tiene algún documento o algo que usted quisiera dejarlo con mayor seguridad, ahí le ofrece esa caja fuerte. Como les comentaba al inicio, el propósito del video, además de mostrar la venta de esta increíble propiedad, era darle una sorpresa a mi madre, quien estaba de cumpleaños y no tenía ni idea a dónde la habíamos invitado. Atención, señores, que se acerca el momento. Ya la doña viene en camino. Me dicen incluso que le están vendando los ojos, que ella no tiene idea. Bueno, ya yo le tengo hasta su regalito, pero lo que a ella más le gusta es que uno le escriba una pequeña cartita. Esto es lo que más ilusión le hace, que se vea personalizada. En esto, ¿y esas flores? Dime, cuéntame. Ah, eso es para mamá. Para mamá. La vamos a regalar. Y ella llegó ya, no ha llegado, ¿verdad? Tenemos la doña que llegó ahí, la tenemos con los ojos vendados, porque yo quería que ella entendiera que la trajimos a una casita humilde, doña. Usted sabe, yo quise haberla traído algo más chulo, pero usted sabe que lo importante es compartir. Claro, claro que sí, la familia. Con cuidadito, que William le va a enseñar una sorpresa por ahí. Vaya pasando, doña, para que usted vea. Ah, pero espérate, que aquí viene un escaloncito. Esta casita. Siga caminando, siga caminando. ¿A dónde tú me traes, muchacho de porra? ¿Está oscuro y qué? ¿Para dónde? Una cosita que hay aquí, una grasita. Como... Dios santo, ¿y para dónde? Entonces vamos primero a enseñar lo que usted tiene al frente, pero la compañía que usted tiene aquí al frente. Véalo ahí. ¡Sorpresa! ¡Es esto! ¡Dale la mamá! ¡Dale la mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! Y mire su regalito. ¡Ay, gracias! ¡Ay, ay, Dios ay! ¡Mío! ¡Miente! Este muchacho es tremendo, ¿eh? Porque él me dijo que una villita, a ver qué conseguimos, una casita humilde. Y entonces, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Se lo merece la doctora en su cumpleaños, caramba. ¡Un aplauso! No se puede pedir más nada. Dios es demasiado bueno conmigo. Amén. Usted lo merece, doña. Feliz cumpleaños. Importante que la doña está con su familia. Señores, miren, miren, qué paraíso. Qué paraíso. Ay, Dios mío, paraíso soñado. Así mismo es. Así que vamos a disfrutar de esta estadía de 2 días. Con la doña acompañado de su familia. Y mostrar un poquito de los alrededores de esta increíble propiedad. Que así como nosotros hoy vamos a pasarla bien con la doña, así usted también puede tener ese privilegio. Y el que llegue a comprar la propiedad, por favor, que nos invite, aunque sea un fin de semana, porque mis respetos al que adquiera esta belleza. Seguimos, que ahora es que la cosa se empieza a poner buena, ¿eh? Es imposible hablar de una inversión como esta sin antes explicar el potencial que se encuentra en la zona norte del país. Tomando en cuenta que esta villa se encuentra dentro de un exclusivo proyecto privado en Cabarete y recordando que la ciudad próxima más grande es Puerto Plata, no puedo dejar de mencionarles los avances e inversiones que se han llevado a cabo en los últimos años en dicha ciudad. Podemos citar la increíble y moderna terminal de cruceros de Taino Bay y también la terminal de cruceros de Amber Cove. Todo el crecimiento que ha tenido la ciudad de Puerto Plata con un malecón totalmente renovado. También cuenta con un anfiteatro que se han presentado y se siguen presentando numerosos artistas. Los impresionantes campos de golf y todo el tema de turismo interno que les invito a que echen un vistazo a mi canal donde pueden ver muchos videos mostrando todas las bondades cuando se habla de lugares poco explorados en esta zona.
Volviendo nuevamente a la villa, y como les explicaba en la descripción de la propiedad, cuenta con un total de 5 habitaciones. Es parte de lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, donde cada una de estas habitaciones tienen su baño privado, tienen sus closets y todas las amenidades para hacer de tu estadía algo confortable y especial. Detalle importante mencionar en la casa, el tema de la cocina. Entonces, automáticamente entro, fíjense lo amplio que es la cocina. Incluso tengo vistas al mar desde aquí. O sea que cocinar aquí tiene que ser una chulería. Esta es otra habitación, ya una habitación más para una parejita, podemos llamarlo así. Y por supuesto, con su baño privado también por aquí. Esta es otra habitación que es simplemente subiendo esta pequeña escalera. Se siente muy zen. Miren, esa palabra, escuchen esa palabra. Y no me sorprende ver estos cuadros que representan algo del tema budista. Tuve la oportunidad de conversar con el propietario de la villa, un señor que transmite una vibra demasiado positiva. Oye, me estoy así, tú deberías comprar esta villa. ¿Tú quieres que yo compre esta villa? Sí. ¿Tú sabes cuánto vale esta villa? No. Bueno, déjenmelo comentar si usted tiene fe que algún día yo podré comprar esta villa para traer al verdadero Ernesto. ¿Qué usted dice, Ernesto? Está mejor ahí, ¿verdad que sí? Sí. Disfrutando este rico café ahora. Esto es un paraíso. Definitivamente. Es algo que yo le traje, que usted tiene que verlo. Jenny ver. Polanco. Ah, ay, ay, ay. Polanco, míralo, ¿sí? Ahí, sí, señor. El Seth Ronnie, que se va para Islandia con nosotros ahora el mes que viene. ¡No vamos! ¡No fuimos! Sino como con el flow que tenía que venir. Es que tú sabes que hay que vestirse para la ocasión, para la calidad que vamos para el cumpleaños de mi querida adorada madre con la villita que va acompañada con el flow. Como debe de ser. Entonces, el gran Sebastián, que está escribiéndole a mamá, ¿cómo? ¡Feliz cumpleaños! Y oh, escribe solo. Y escribe solo, Seba. Mamá, te quiero decir que te quiero mucho. Te amo, mamá. ¿Cómo? Te amo, mamá. ¿Cómo, Seba? ¿Así es que tú estás? Ah, pero el Seba no está fácil. Tenemos a Mireya, tenemos a Alejandra y tenemos a la Chiqui también. Espectacular. La villa es preciosa, o sea, no se le quita que la parte interna es grande, es colorida, pero el jardín a mí en lo particular me fascina, o sea, como que se ve que le han invertido tiempo, cariño, esfuerzo, tiene mucho amor. Me encanta la vista, espectacular, uh-huh. El sonido de las olas me fascina, uh-huh. Sí, la parte de afuera es lo que más me gusta, o sea, la villa está bellísima, pero el jardín es, sí. Esta piscina detrás de mí es una piscina climatizada. Vamos ahora a otra parte importante, que es el tema de la cocinadera. Y a prepararnos ya, a distribuirnos las habitaciones. Seguir compartiendo, que es lo más bonito de toda esta experiencia. Así que, seguimos, señores. Vemos a Don Rolando, que vino equipado a este viaje. ¿Sí o no, Don? Totalmente. Ese es un pinazo. Ese es bueno. Trajo su cigarro también, más o menos. Vino equipado, digamos. Sí. Eso no se podía quedar. Y usted tiene un respaldo por aquí, ese caballero está respaldado. Ah, se va a trabajar fuertemente ahorita. El natalicio de mi esposa. Así mismo es, amén, qué bendición. Amén. Eso es lo importante. Un momento especial fue sin duda entregarle los regalos a mi madre y ver su reacción. Pero lo más importante fue el compartir con todos sus seres queridos que estábamos en ese lugar. Impresionante ver cómo empezaba a caer la tarde y cómo se reflejaba ese sol desde esa propiedad tan imponente frente al mar. Cuando cae la noche hay un efecto mágico que también guarda la casa. Pues el juego de luces de la jardinería y la piscina combinada con la fogata, el área de la parrilla, es un lugar que invita a que pueda uno disfrutarlo en familia, incluyendo niños pequeños, y es un rincón que va a ser muy solicitado por todo amante de la cocina. Muy buenos días, amigos míos, desde esta hermosura de propiedad. Aquí les saludo con esta taza de café. Qué gusto, señores, amanecer en un entorno como este. El día de ayer fue muy especial porque le dimos esa sorpresa a mi madre. Estoy ahora mismo tomando un poco de sol ahí con esa piscina. Ya lo había mencionado, pero los que no lo recuerdan, esta piscina es climatizada. Con un vinado, con este sol por ahí y este verdor como se ve ahí al fondo. Pues yo creo que es una combinación perfecta. Así que dicho eso, seguimos disfrutando y buen provecho y salud para todos. Otra cosa que quise hacer esa mañana fue salir a explorar un poco del complejo Seahorse Ranch. Y ya que me enteré que había un club de tenis dentro del complejo, no dejé pasar la oportunidad para ir a dar una buena sudada.
Bueno, yo como amante del deporte y del tenis, yo no podía dejar de pasar la oportunidad de venir a dar una pegada en estas canchas. Lo interesante es que aquí en las canchas hay profesores que si tú no tienes un compañero con quien jugar, pues tú simplemente pagas la hora con el entrenador y tienes la oportunidad de dar una sudadita y una buena jugada de tenis, que es lo que acabamos de hacer. Son unas canchas bastante profesionales. Creo que eso es algo interesante también que podemos sumarle aquí al complejo de Seahorse Ranch. Usted igual que yo, fiebroso del deporte. Canchas están a unos 3 minutos de la villa donde nos estamos hospedando. Mientras tanto, seguimos disfrutando. Interesante saber que la villa, además de estar en venta, también está disponible para rentas cortas. Algo que me llamó la atención fue conversar con el personal de seguridad y ellos contarme la cantidad de personalidades que se han hospedado en esta villa, que por razones de confidencialidad no puedo decir los nombres. Como hay gusto para todos los colores y los sabores, aquí Alejandra, que está haciendo una sesión de stretching, hacer esta actividad en este entorno, con esta plataforma que ustedes están viendo aquí. Déjenme en los comentarios si usted vendría a esta villa y buscaría algún tema holístico. Es decir, si usted quisiera venir aquí a hacer meditaciones, estar en contacto directo con la esencia, que es lo que se percibe en esta casa. Este tipo de propiedades hace que cada día me enamore más de mi país. Tantas personas en el extranjero que me preguntan, William Ramos, ¿cuál es la inversión ideal en República Dominicana? Y lo cierto es que aquí hay inversiones de todo tipo de presupuestos. Si estás buscando algo a lo grande, sin duda esta es una grandiosa oportunidad, la cual me siento muy agradecido por haberla vivido junto a mi familia. Quiero pedirte que si te ha gustado el video, si te ha servido, lo puedas compartir con todo aquel soñador de algún día vivir en una propiedad así o utilizarla como inversión. No te olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y así puedas enterarte de más y más propiedades y experiencias tanto en República Dominicana como parte de las aventuras que siempre hacemos.